Esta tarde a las 7 comenzará el Belén viviente y la cabalgata de Reyes de Torre Galindo. Esta actividad, que organiza desde hace 33 años la Asociación Conde Galindo, reúne a muchas personas de todas partes de España. El auto de Reyes comienza con la llegada de la Virgen y San José pidiendo posada y empadronándose. Siguiendo su camino se instalan en el portal. Después empieza la bajada de los Reyes desde el castillo. En su recorrido pasarán por la Anunciación, el Mercado y el Castillo de Herodes, para finalizar en el portal. Los Reyes, pues, con su séquito y demás, bajan desde el castillo, hacen un recorrido, la verdad es muy bonito, que se ve desde todo el pueblo, se ve cómo bajan los Reyes con los antorcheros y demás. Y luego, pues, una vez que llegan al pueblo, pues, llegan donde están los pastores y aparece el ángel que anuncia la llegada de, del niño. Luego continúan, ahí ya los pastores van acompañando a los Reyes porque quieren adorarles también. Claro. Y llegan al palacio de Herodes, donde ahí hay un diálogo con Herodes, que les dice Herodes todas esas cosas que sabemos. Y luego ya pues van al portal de Belén a la adoración. Donde en el portal de Belén, pues los distintos puestos que han acompañado, todos los personajes que han acompañado a los Reyes hacen el ofrecimiento al niño, y luego ya es los Reyes los últimos que adoran al niño Jesús. Posteriormente, los Reyes hacen entrega de los regalos a los niños. Una oportunidad única de disfrutar del auto de Reyes más grande de la provincia. Para facilitar el trayecto, Aranda Tours organiza un viaje para ir en autobús desde la calle San Francisco frente al Colegio Veracruz a las 6:15 de la tarde.